De nuevo me ha tocado a mí presentar la candidatura, pero estoy muy orgullosa de hacerlo. Hace 4 años me subí aquí otra vez para presentar a un nuevo alcalde que se nos presentaba a la alcaldía de Quintana de la Serena. Un alcalde que se enfrentaba a una dura legislatura. ¿Por qué? Porque teníamos una época de crisis, porque nos iban a poner muchas pegas, porque a lo mejor le iba a ser muy difícil conseguir cosas que quería para su pueblo y que a lo mejor no las podíamos conseguir, no nos ayudaban o no querían ayudarnos. Hoy me siento orgullosa porque creo que mi alcalde ha hecho todo lo posible por su pueblo. Creo que mi alcalde ha conseguido mucho por el pueblo que tenemos y por eso quiero felicitarle y darle un aplauso. Donde todos podemos disfrutar de películas, de estos actos como los que estamos presentando hoy aquí. Ha sido el trabajo muy duro de muchos compañeros durante mucho tiempo y hoy estamos orgullosos de poderlo abrir y disfrutar de él. Antes de pasar a dar paso a que hablen mis compañeros, no puedo dejar de nombrar a mi compañero Ray, que ha sido una de las personas que con más ilusión, con más trabajo, sacado de su propio tiempo libre, ha hecho que todo esto sea tan bonito y sea envidioso de todos los pueblos de la vida. Orgulloso de presentar una candidatura donde vaya a haber muchas caras nuevas, pero caras con mucha ilusión, con muchas ganas de luchar, de trabajar por conseguir muchas cosas más por nuestro pueblo. Tenemos muchos jóvenes que tienen ilusión y que tienen ganas de seguir luchando por cosas que ahora mismo nos han quitado. Como ha dicho mi compañera en el vídeo, antes teníamos una educación pública, pero ahora mismo yo creo que ni es pública ni es nada. Antes teníamos unos derechos en cuanto a bienestar social, hoy en día no tenemos urgencias médicas, que era un derecho básico de todos los ciudadanos, y que nosotros, si sale el Partido Socialista, tanto a nivel regional, tanto a nivel nacional, tanto a nivel Quintana de la Serena, valora que nuestro centro de salud vuelva a abrir su frente. Antes de dar paso a esta candidatura, no puedo dejar tampoco de nombrar a una compañera que en cuanto que levantamos el teléfono y la llamamos para decir ven a apoyarnos, ven a ayudarnos, ven a hablar en nuestros actos, está, vamos, convencidísima y súper decidida a decir que sí. Ella es nuestra compañera y vecina, María Ascensión Murillo. Senadora, parlamentaria extremeña y vicesecretaria general de la provincia de Badajoz. Estamos en vísperas de una fiesta muy socialista, como es el 1 de mayo en nuestro pueblo. Y qué mejor que celebrarlo mañana por la mañana con una invitación para todos vosotros en la sede del PSOE con churros y café. Estáis todos invitados. No me quiero enrollar más, ni quiero ser una pesada presentando esta candidatura. Quiero dar paso a mis compañeros que están deseando de subir aquí también y daros una buena noche. Pero solamente quiero agradeceros a todos por haber estado aquí y pedir que os espero el próximo 24 de mayo en las urnas, porque creo que la vamos a llenar de rosas rojas y de puños izquierdos cerrados. Voy a dar paso al primer compañero, que es Juan Gómez Fernández, al que todos conocemos como nuestro amigo Taleba. Soy Juan Tolega y sinceramente estoy orgulloso de ser socialista. Le doy las gracias a José Ángel por ir y participar en esta gran candidatura. Estoy aquí porque quiero trabajar por y para mi pueblo, para seguir creciendo y recuperemos todo lo que nos ha quitado la derecha en estos últimos 4 años. Y podamos ir a más PSOE por Quintana, más PSOE por Extremadura.
Muchas gracias.
porque soy una ciudadana más, comparto vuestros problemas e ilusiones, me comprometo a trabajar con mucha pasión por nuestro pueblo, por Quintana. Todos me conocéis, todos conozco y sé qué es lo que esperamos cuando elegimos a las personas para que nos representen. Yo, por eso, estoy convencida que yendo en este grupo tan especial, puedo contribuir a ayudar mucho y hacer mucho por mi pueblo, por Quintana. Y nada más, deciros que estoy aquí para ponerme al servicio de todos vosotros. Juan Martín Orellana, Piñones de toda la vida. ¿Qué os voy a decir? Todo el mundo dice que me meto todo fregado, ¿cómo voy a estar en esto? Si llevo ya, pues, toda mi vida, como quien dice, desde que tenía, digamos, poder de voluntad propia, pues, llevo militando en el Partido Socialista, ¿no? Estoy aquí porque corren unos tiempos también un poquito que a la gente no le gusta ser político. Parece ser que la política da un poquito de miedo, o la tenemos un poquillo al lado. Yo quería levantar una mano a favor de todos los políticos que no son corruptos, que siempre los hay, ¿eh? Los hay en todos lados. Que gente que hace las cosas bien y que aún así, aún como están los tiempos de la política, se vienen aquí, se pone la cara a un público por hacer algo por su pueblo, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí precisamente. Porque creo que este grupo de personas son gente legal, gente honrada, gente buena y con ganas de trabajar. Me lo ha pedido José Ángel. Y estoy aquí, como no va a estar. ¡Por Quintana! Buenas noches. Como bien ha dicho mi compañera Agustina, mi nombre es Marijose y creo que todos más o menos me conocéis. Hoy es la primera vez que me pongo frente al público y la primera vez que apuesto en política, pero estoy muy segura, sin nervios, porque sé que la candidatura a la que voy lleva consigo unos valores y unos principios que hacen que Quintana siga creciendo. Apuesto por el Partido Socialista, un partido socialdemócrata que sé de primera mano que mira por los trabajadores de mi pueblo. Cuando José Ángel me propuso ir en esta candidatura, le dije que sí porque creo que puede aportar cualidades adecuadas para que el pueblo siga mejorando su calidad de vida, ayudar a mis paisanos y, en definitiva, participar y contribuir junto con mis compañeros en el ascenso que Quintana lleva haciendo durante muchos años. Juntos vamos a conseguir que el socialismo siga haciendo de Quintana un gran pueblo. Y ya por último, dar las gracias a mi partido y en especial a José Ángel por la confianza depositada en mí. Buenas noches y muchas gracias. José Antonio Pena Sánchez, hijo del segundo alcalde. Buenas noches. Para empezar, me gustaría presentarme, ya que es la primera vez que participo en un acto político. Me llamo José Antonio Tena, tengo 24 años, pertenezco a Juventudes Socialistas, llevo afiliado ya varios años. En casa tengo un gran espejo en el que fijarme, un ejemplo a seguir, un apoyo para mí, todo un referente. Mi padre, el compañero de todo el mundo. Que no me esperaba formar parte de la candidatura del Partido Socialista en estas elecciones municipales. Es todo un orgullo para mí. Quiero trabajar aportando mi grano de arena por el bien de Quintana, por Quintana.
inquietudes, comparto la problemática de Quintana y, cómo no, la problemática de todos los jóvenes. Últimamente me preguntan que por qué estoy en política. La respuesta es muy sencilla. Es muy sencilla, de verdad. Comparto la ideología de mi familia. Pertenezco a un partido progresista que defiende la igualdad de oportunidades. Porque los derechos sociales concedidos no pueden vulnerarse, ni mucho menos anularse. Desde pequeño, mi familia, mis abuelos, mis padres, me decían que habían luchado mucho por conseguir el estado de bienestar en el que vivíamos. Digo en el que vivíamos porque estos últimos 4 años el Partido Popular se lo ha cargado. Se ha cargado el estado de bienestar. Y ahora resulta que los nuevos partidos políticos dicen que el Partido Popular y el PSOE somos lo mismo. Y eso no es cierto. Eso es mentira. Nosotros no somos iguales que el Partido Popular. Quiero poner unos ejemplos muy sencillos. En educación, con la subida de las tasas universitarias, reducción de becas, recorte en todos los niveles educativos y, para terminar, quieren implantarnos el nuevo plan de estudio, el 3+2, que nos quitan un año de formación en las carreras universitarias para decir que nos reducen gastos y encima nos implantan 2 años obligatorios de máster. Ley de la dependencia, dejando casi desamparados a los más necesitados, a los más desfavorecidos, a los disminuidos, a los minusválidos, a los ancianos. Esto nosotros no lo podemos permitir, de ninguna de las maneras. En justicia, con la implantación de las nuevas tasas judiciales. Y en educación, ¿qué nos van a contar a nosotros de la educación, de la sanidad? Perdón. ¿Qué nos van a decir a nosotros de la sanidad, los quintanejos? Que llevamos casi 1.100 días con el punto de atención continuada cerrado. Sin urgencia. Y sé que no estamos en campaña electoral, lo sé. Pero no me queda más remedio que decir que si el Partido Socialista Obrero Español estuviera gobernando en Extremadura, ninguna de estas situaciones se hubiese producido. Queridos compañeros, amigos y paisanos, estamos en un mes de elecciones, no solo locales, sino también al Parlamento extremeño. Tenemos que pelear todos juntos y unidos para que Quintana y Extremadura estén gobernados por los socialistas. Y para finalizar, me dirijo a José Ángel, nuestro alcalde, y a todos los compañeros que formamos esta candidatura. Agradeceros que hayáis confiado en mí. Seguro que no os defraudaré. Y mucho menos a los quintanejos y quintanejas que depositen su confianza en nosotros. Muchas gracias. Para Quintana.
noche, todos los que estamos aquí, es por alguna razón. En mi caso, igual que el de muchos otros, es por cierta tradición familiar. Y otros están aquí porque han sentido en carne propia las injusticias del PP. Pero todos queremos cambiar las cosas porque creemos que es posible una sociedad mejor. Y a eso, a cambiar las cosas, lo llamamos socialismo. Por eso quiero seguir formando parte de este gran partido. Si hacemos un repaso de estos últimos 4 años, ¿qué es lo que nos ha aportado el Partido Popular a Quintana? Voy a nombrar algunas de sus aportaciones. Cierre de urgencia. Negarse a construir el nuevo colegio. Cierre de Televisión Quintana. Suprimir la ayuda a domicilio. Suprimir conserjes en los colegios. Quita celadores. Intento de acabar con la guardería municipal. Y puedo seguir enumerando muchas cosas más. En la cabeza tengo 2 preguntas. ¿Dónde ha estado Monago cuando Quintana lo ha necesitado? ¿O dónde está ese colegio o reforma integral que nos promete siempre antes de las elecciones? A la primera pregunta es evidente que yo ni muchos de vosotros sabemos contestar. A la segunda, solo os puedo decir que hace 2 meses estuvieron aquí para decirnos que a Quintana nos daban una reforma integral, que no sabían en qué iba a consistir, que la iban a estudiar de forma inmediata, porque necesitábamos algo rápido. Pues compañeros, compañeras, a día de hoy ni sabemos cómo es ni cómo será esa reforma, y eso era de forma inmediata. Como muchos de vosotros sabéis, mi trabajo se centra en la enseñanza, y el objetivo por el que luchamos todos los días es lograr el máximo desarrollo social, personal y cultural de nuestros jóvenes, para que se sepan desenvolver en las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Por eso, hay que mejorar la calidad y atención de los alumnos en el aula. Es fundamental incrementar los apoyos en la enseñanza pública, y que quede claro que hablo de la pública y no de la concertada, por más que algunos quieran disfrazarla de gratuita, no lo es. Este equipo de gobierno, en esta legislatura, ha estado haciendo todo lo posible para mejorar las instalaciones de los colegios. Hemos cambiado y arreglado calefacciones, pintura, carpintería, cortinas y muchas cosas más, un largo etcétera, con el fin de que nuestros alumnos estén lo mejor posible. Y todo esto contando con el hándicap que ya conocemos. Aunque algunos quieran mirar hacia otro lado, los colegios son muy antiguos. Pero amigos, compañeros, el PSOE de Quintana no mira hacia otro lado, y lo primero que hizo desde que entramos fue arreglar y mejorar los colegios. Una cosa podéis tener clara, que este equipo, pero que sobre todo yo, no nos vamos a cansar de luchar y trabajar para que los alumnos de Quintana tengan lo mejor, porque ellos se lo merecen y porque somos Quintana. Bueno, ya para finalizar, solo os quiero pedir una cosa, que no renunciéis a decidir por el vuestro futuro, por el de vuestros hijos, por el de vuestros mayores, que nadie le renuncie a la dignidad, a la honradez y a un futuro mejor para Quintana, que nadie se resigne y se quede en casa, que nadie se niegue a cambiar el futuro de esta tierra y ayudarnos a ganar las elecciones el 24 de mayo. Compañera, compañero, amiga y amigo, Agus, gracias por tus palabras que has tenido en el inicio.
pero la verdad es que no se merece. Yo solo lo único que he hecho para que este proyecto vea la luz ha sido dirigirlo, dirigir algo con lo que me comprometí hace ya unos años. Quien realmente tiene el mérito de que esto esté, de que este local esté abierto, es una ideología, la ideología socialista, porque realmente los socialistas creemos que la sociedad, una sociedad oculta, es una sociedad libre y de dos personas. El primero, del alcalde anterior, Juan Manzano, que vio este proyecto, quiso este proyecto para Quintana, creyó en este proyecto, y cómo no, de José Ángel Benítez, que durante estos 4 años, en una legislatura muy, muy, muy difícil, supliendo muchos servicios, ¿verdad, José? Se está riendo. Que nos quitaron, que nos han quitado ley de dependencia, ayuda a domicilio. No lo voy a repetir porque mis compañeros de las diferentes áreas seguramente lo van a hacer en estos mítines, pero una legislatura muy difícil y ha sacado dinero de donde no lo había para que esto abra sus puertas. Sin más, me despido, pero antes una pincelada. Todos estamos viendo cómo estos días la derecha y muchos partidos en nuestro país ya no tienen siglas, ya no tienen colores. Por nosotros seguimos teniendo siglas y colores, mucho con más ganas que nunca. El Partido Socialista y nuestro color es el rojo. Cáceres Borrillo.
María Ascensión, dar las gracias al alcalde por confiar en mí otra vez y acordarme de mis dos compañeros que este año no vienen en la lista, a Inés y a Antonio. Hoy, 30 de abril de 2015, aquí en nuestro Cine Teatro Rodríguez Ibarra, le pese a quien le pese el lugar y el nombre, pero tenía que ser así. Para mí es un orgullo, primero, estar en esta candidatura. Y lo mejor de todo, como ya hace 4 años dije en esta, en la del Partido Socialista Obrero Español. Lo vuelvo a repetir otra vez por si alguno se ha enterado. Donde uno quiere estar. Convencido de esta idea y de este gran grupo humano que nos va a ayudar a mejorar Quintana. Hemos pasado 4 años para mejorar Quintana. Hemos pasado 4 años en los que hemos tenido que luchar, trabajar con ganas contra las adversidades y trabas, sobre todo recortes que desde el gobierno de Extremadura nos ha impuesto. A veces nos da la impresión que contra Quintana, nuestro pueblo, desde el gobierno de Extremadura, todo vale. Aquí nos tenemos que conformar con recortes en sanidad, recortes en educación, recortes en deporte, que es lo que a mí me duele todo, pero es que yo soy un apasionado del deporte y esto lo llevo muy dentro. Luego, es un pueblo al que nos quieren tener callados. Ya hemos visto ahora lo que nos han hecho con el tema de los cartelitos que hemos puesto, todo por querer nosotros reclamar nuestros derechos. Dice que hemos puesto verde al viajante, al de Canarias, que lo hemos puesto verde, que lo hemos indignado. Y nos pone una mordaza para taparnos lo que nosotros queremos decir, lo que el pueblo de Quintana quiere decir. Quiere decir que nos abran nuestra urgencia ya. Referente a la política local, pues mira, deciros, 4 años, creo que han sido unos 30 plenos a los que he asistido a todos, no me he perdido ninguno, la verdad, con ganas de estar siempre allí, porque me apasiona mi pueblo y lo quiero, he perdido mucho tiempo hasta, le pido perdón a mi familia porque por tema de esto, pero me gusta. Y deciros que 4 años, en los 30 plenos que se han celebrado, se pueden contar con los dedos de la mano las propuestas que desde el Partido Popular se han hecho en el Ayuntamiento. Solamente ha habido quejas, discrepancias, o sea, solamente destruir, que es lo que se le da muy bien. ¿Alguno de vosotros tenía alguna propuesta o algo que tengan ellos pensado hacer? No lo que han hecho, porque no han podido hacerlo, ni lo van a hacer tampoco, pero algo de lo que tengan ellos, tío, pues vamos a hacer de aquí en la próxima legislatura, vamos a hacer algo. Nada. Que no tienen nada, no proponen nada. Ahora destruir, criticar y sobre todo donde gobiernan, recortar y recortar, eso se les da de maravilla. Quitar servicio esencial al ciudadano. 4 años los que hemos tenido recortes en educación, conserje, beca, nuestro deseado colegio, en el que llevo ya, porque también soy presidente de la Junta de Padres, ya 9 años, 9 años luchando por ese colegio. De los que 4 años hace que el gobierno de Extremadura tiene unos terrenos a disposición allí al lado de los trabajos de la refinería para que empiece a edificar. ¿Habéis visto algo? El transformador que puso el Ayuntamiento de Quintana para que le diesen luz a ese colegio. Eso es lo único que tengo. Recortes en sanidad. Recortes en cultura, deporte. ¿Qué nos han hecho en Quintana en estos 4 años? ¿Y nosotros qué hemos hecho? Suplir con nuestro esfuerzo y el vuestro, tanto recorte. En cuanto al deporte, lo mío, lo que me gusta, me apasiona. Hemos apoyado a cuanto club, asociación o persona que ha tenido inquietud en la práctica de cualquier actividad deportiva. El fútbol, lo estamos apoyando en todo lo que podemos, de corazón.
Y le quiero dar la enhorabuena al buen trabajo que están haciendo tanto junta directiva, jugadores, como cuerpo técnico por el Club Deportivo Quintana, que le daría un fuerte aplauso. La verdad es que han creado una ilusión en Quintana, que hacía tiempo que no la teníamos, y da gusto ver el campo de fútbol ese lleno todos los domingos. ¿Qué decir de los éxitos del Club Ciclista? También apoyado. También yo he estado de presidente, pero he tenido siempre el incondicional apoyo de que nunca se me ha negado nada por parte del alcalde para cualquier actividad que sea de la ciudad de Quintana, ya sean rutas, ya sean actividades para niños. Y el reconocimiento lo tenemos ahí. Premio Espiga a la Escuela Ciclista Quintana es Natural. La Federación Extremeña de Ciclismo nos concedió este año lo que es la celebración de la gala anual del ciclismo extremeño en nuestra localidad. Otro premio que tiene Quintana. O sea, supongo que algo se estará haciendo bien. Hemos celebrado competiciones regionales, incluso nacionales, en casi todas las disciplinas. Por poner ejemplo, Campeonato de España de Nado de Libre y Mecánica, Ruta Cicloturista, Campeonato de Silvestrismo, Campeonato de Karate, Torneo de Pádel, Fútbol Sala, las ya tradicionales carreras de montaña y las San Silvestre, Ruta Senderista. La gala del deporte local, que ya la hicimos el año pasado y este año en el mes de junio se desarrollaremos la segunda. Deporte para mayores, que no nos olvidamos nunca, en tener lo que son las actividades de los mayores todas las mañanas en el... Porque, como digo, la información, la educación, es la única herramienta, la única arma que tenemos los demócratas para cambiar las cosas. Entonces, en segundo lugar, quería agradecerle al partido la acogida que me ha hecho. Desde el minuto uno me he sentido respetada, me he sentido escuchada, apoyada. Entonces, a mis compañeros, muchísimas gracias a todos, porque estoy encantada de formar parte de esta candidatura. La confianza que ha depositado en mí, porque en los tiempos que corren hay ciertos valores que, por desgracia, en esta sociedad no cotizan muy a la luz. Dos de estos valores se unen en mi persona y él ha sabido apostar por ello. Ha apostado por la juventud y ha apostado por la mujer. Así que muchas gracias, José. Bueno, hace 8 años ya presenté a Juan Manzano. Hace 4 presentaba a José Ángel Benítez por primera vez. Y hoy, por tercera vez, lo vuelvo a presentar y vuelvo a repetir, orgullosísima de ser el presidente del Partido Socialista Obrero Español. José Ángel Benítez. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muy buenas noches.